Hola, buen día. Lo siento mucho porque no puedo hablar mucho español, pero hi, my name is Shree Bose. Buenos días, yo soy Shree Bose. So excited y to have estoy the honor muy emocionada and de tener el placer y la emoción de hablar en frente de todos ustedes. Tengo que decir que durante los últimos días he estado muy inspirada y muy sorprendida por el respeto y la prioridad que el liderazgo de Chile y los organizadores de este evento han puesto en la ciencia y tecnología. Estamos en un mundo que se enfrenta con grandes problemas y la ciencia y la tecnología son el futuro. Y ustedes cumplen con ese liderazgo, ese respaldo de por parte de los líderes mundiales para poder tener, realizar soluciones, crear soluciones. Y fui inspirada por la presidenta Bachelet y el presidente electo Piñera y su disponibilidad de tomarse el tiempo de hablar sobre la importancia de la ciencia en Chile. Tengo que decir que ese tipo de disponibilidad, disposición de priorizar la ciencia, de respaldarlo en esta plataforma pública, realmente puede crear la diferencia para la siguiente generación de científicos y tecnólogos en este hermoso país, este gran país. Eso lo conozco de experiencia personal, porque cuando yo tenía 17 años, yo gané el primer lugar de la exposición de Google y representé a mi país, Estados Unidos. Y ahí comencé a indagar y comencé con el camino de la carrera en la que yo hago hoy. Le quiero mostrar un clip. Is already coming. They're already knocking on the door. A couple of weeks ago, I got a chance to meet the winners of the Google Science Fair. I want to point out that all three of them I were girls. It, but it's better and they had beat out. They had beat out 10,000 other applicants from over 90 countries. Postulantes de más de 90 países, así es. Fueron a la Casa Blanca, explicaron sus proyectos y me pretendí, hice que entendía todo. Uno de los ganadores, Shree Bose, realizó su primer experimento en segundo grado tratando de tornar la espinaca de color azul. En cuarto año creó un basurero a control remoto y para esta exposición de Feria de Ciencia, a los 17 años descubrió una manera de cómo poder atacar algunos cánceres ovarianos. Y ahora pronto va a ir a la escuela de medicina y obtener un doctorado. Yeah. Y supongo que lo va a hacer. No le gustan las conferencias. Son jóvenes como Shree, pero también personas como las que están aquí que me hacen tener una gran esperanza sobre el futuro. Incluso en momentos de incertidumbre hay muchas cosas que descubrir y estamos esperando. Simplemente tenemos que motivarlo y respaldarlo. Así que quisiera felicitar a Shree Bose por su trabajo. Estamos muy orgullosos de todos ustedes. Y quisiera presentar las medallas de ciencia y tecnología e innovación. Entonces, he tenido la oportunidad de realizar muchas cosas maravillosas hasta ahora. Y hoy me emociona bastante compartir un poco con ustedes, contarle algunas de las lecciones que he aprendido del trabajo en las que he hecho yo en las interacciones de diferentes campos y rubros. Y quisiera hablarles sobre el diferente progreso y avances que está ocurriendo en el mundo de la ciencia y tecnología. Y hoy espero poder convencerles que consideren un poco más la innovación de diferente manera y por qué cuando se crean estos ambientes donde puede realmente propagarse la ciencia y la tecnología y fomentarlo, eso es importante. Quisiera preguntarles a ustedes ahora, quiero que remonten a su innovación más reciente. No tiene que ser algo importante o tan innovadora, pero es algo que ustedes crearon, que ustedes lo hicieron y dijeron, es una muy buena manera creativa
de resolver el problema que tenía yo. Entonces, quiero que sea algo simple. A menudo pensamos que solo reconocemos que las cosas grandes son innovadoras. Solamente estamos dispuestos a llevar a cabo nuestras mejores ideas como una innovación. Pero yo no fui criada así. Mi padre, que está aquí conmigo, es ingeniero. Por lo tanto, desde muy joven, me di cuenta que ser ingeniero o innovador significa ignorar las limitaciones de las herramientas que nos rodean. Mi padre es metalúrgico, entonces, si él necesita un filtro especial para separar los polvos de metal de los solventes, por ejemplo, él utilizaría un filtro de café. Si ella necesita algo especial para poder revestir unas láminas, por ejemplo, utilizaba un cepillo de maquillaje, por ejemplo. Entonces, usaba cualquier cosa. No había tal cosa como, por ejemplo, como algo especialmente utilizado para crear otra cosa, entonces, un uso específico. Tanto que cuando yo tenía 15 años y mi abuelo falleció de cáncer, busqué esas innovaciones en el mundo de la investigación del cáncer. Quería encontrar aquellas personas quienes ignoraban las límites de la quimioterapia, la terapia, cirugía. Quería encontrar las personas quienes están buscando la cura, cosas que pueden realmente mejorar a las personas como mi abuelo. Y a los 15 hice la mayoría de las cosas que hacen las niñas de 15. Googleé y leí todo lo que podía encontrar sobre el tema. Teorías de conspiraciones en diferentes sitios web, artículos científicos que no comprendía. Simplemente indagué todos los materiales que estaba a mi mano. Y mientras más leía, me di cuenta que las innovaciones que yo buscaba, esos descubrimientos que yo buscaba también, realmente no existían aún. Las interrogantes que tenía, las respuestas aún no habían sido descubiertas. Así que a los 15 decidí, quiero ser esa persona, innovando en el mundo de la investigación del cáncer. Esa persona que encuentra la solución. Así que comencé escribiéndole emails a profesores. Comenzaba con, hola, yo soy Shri Bose y tengo 15 años y quiero realizar investigación del cáncer, sobre el cáncer. Y aquí es donde me di cuenta de algo importante. Nuestra sociedad está creada en un sistema construido bajo el fundamento de que la investigación es utilizado para alguien con más experiencia, con más conocimiento, más capacitación. Y francamente, está creado para alguien mayor de 15 años. Docenas de rechazos. Recibí muchos rechazos por parte de todos los profesores con quienes me comenté. Y eso ahí quedó bastante claro. Y había un mentor, simplemente se necesita uno, un profesor que estaba dispuesto a poner al lado todo ese tema y realmente darme la oportunidad de trabajar en su laboratorio. En ese laboratorio trabajé y realmente hice unos descubrimientos que iba a cambiar mi vida. Trabajé con resistencia de las fármacos en cáncer ovariano y se trataba, y mi proyecto era, quería comprender por qué algunas células cancerígenas no responden a cisplatin, que se utiliza para la quimioterapia. Y lo que encontramos fue maravilloso. Pudimos demostrar que este camino, que hay una proteína en las células, es muy importante de cómo estos se tornan resistentes. Hay un camino eléctrico. Y si nosotros dirigimos, abordamos eso, puede haber una reacción inversa. Y puede ser la quimioterapia más precisa. Bueno, eso es lo que yo hacía a los 15 años, diferente a mis compañeras o amigas. Y ahí conocí al presidente Obama. Me presenté en la Feria Global de Google en 2011, donde gané el primer premio. Obtuve
la oportunidad de ir a Harvard. Me gradué en 2016 con biología celular y molecular. Pero una de las cosas más maravillosas que hice después de toda esta experiencia fue hablar con los alumnos, estudiantes, con jóvenes quienes tenían esa noción de no puedo investigar porque se supone que es para alguien con mayor, más experiencia, alguien más inteligente, alguien mayor. Y a través de, cuando hablé con estos alumnos, ahí me di cuenta y empecé a pensar críticamente sobre la innovación. ¿Por qué la innovación sucede? ¿Qué tipo de cosas entran en juego en los inventos del mañana? Mientras más examinaba, más me di cuenta de que los lugares donde veía los descubrimientos más emocionantes, las innovaciones más emocionantes, realmente estaban en estas intersecciones de diferentes rubros que en el pasado estaban totalmente separados. Entonces, cuando solíamos tener la biología e ingeniería, ahora hay bioingeniería, donde estaba la medicina y la tecnología, ahora tecnología médica. Y eso fue muy emocionante, algo que yo quería hacer y ser parte. De ahí entonces comencé a estructurar todo lo que he hecho, esas intersecciones de estos campos que me inspiran. Hablando con los alumnos, me di cuenta que existe una falta de herramientas para que los alumnos y los jóvenes puedan comenzar a crear y innovar con la tecnología. Encontré un cofundador que estaba interesado en el gaming y cómo los niños juegan con videojuegos. Y creamos este producto que se llama Piper, que es un kit electrónico que permite que los niños jueguen Minecraft en el mundo virtual. Y pueden construir pequeños pedazos de hardware que les permite que ellos interactúen con el juego. Es esta mezcla de incorporar el juego de los niños, cómo aprenden. Y si les gusta aprender más sobre esto, vayan a buildpiper.com. Es una empresa de 10 millones de dólares en San Francisco, con ventas en todo el mundo. Y bueno, mi pasión es mis intereses en la ciencia y la medicina. Quería ser la persona que combina la investigación en el laboratorio, trabajando con células cancerígenas y platillos de Petri, y tener impacto sobre los pacientes que están en cama, por ejemplo, como mi abuelo. En este momento estoy estudiando medicina en la Universidad de Duke, en North Carolina, Carolina del Norte. Quiero ser doctora y médica también, para poder impulsar esas barreras de la investigación. Tengo que decir que espero ser innovadora en el futuro. De hecho, espero que cada persona en esta sala sean innovadores también en el futuro. Pero para hacer aquello, creo que nuestra definición de la innovación tiene que cambiar un poco. Si consideran esto, hasta recientemente en la historia humana, la innovación realmente era este tipo de una tarea que se hacía solo. Está Leonardo da Vinci, Albert Einstein, Marie Curie de los universos, quienes moldearon campos enteros de la ciencia con sus contemplaciones, con sus visiones. Y sus nombres se conocen como genios de la historia. Pero solos. En este momento el mundo es diferente. Casi todo el conocimiento humano está aquí, a nuestras manos, a nuestro alcance, constantemente. Entonces, las cosas más innovadoras de nuestro presente provienen de la colaboración. Las innovaciones más potentes provienen de la combinación de diferentes rubros, diferentes campos. Personas como Atul Gawande, un cirujano, por ejemplo, cuyos conocimientos en la aviación, de hecho, demostró que quizás con la utilización de una lista de chequeo antes de la cirugía, como algo que es una bitácora de vuelo muy parecido, puede reducir la tasa de errores médicos. Elon Musk, por ejemplo, un físico que está trabajando en la creación de soluciones para cambio climático, proviene de personas como Steve Jobs, un diseñador gráfico, un revolucionario, las computadoras personales. Provienen de estas personas quienes ven estas oportunidades y lo aplican en campos donde aquellas innovaciones realmente aún no se han considerado. ¿Cómo se ve el futuro de la innovación? Entonces, hemos hablado del pasado, del presente. ¿Cómo se ve el futuro, entonces? Yo creo que se ve similar a algo que aquí, como ahora. Estos foros de
sumamente inteligente, personas muy inteligentes y apasionadas que se reúnen para poder ver cómo pueden resolver problemas. Y ahora cuando ustedes hablan y dialogan y hablan con gente al lado, quizás hablan español y quizás se comunican en inglés, pero quiero que encuentren personas a quienes les interesan diferentes cosas. Quiero que encuentren personas quienes son apasionados sobre cosas totalmente diferentes, otros rubros. Si uno es educador, hable con alguien quien está en un laboratorio, por ejemplo. Si usted es político, hable con, no sé, un biólogo marino. Pregúntales a ellos cómo ellos resolverían el problema de su campo. Porque aquí, ahora, ya en este Congreso del Futuro, este es un ambiente, un entorno de innovación. Aquí es donde hablamos sobre los grandes problemas del mundo. Y aquí es donde comenzamos a crear soluciones. Muchas gracias.